Cuernavaca, Morelos, 18 de junio de 2019. Con relación a los acontecimientos ocurridos esta mañana en la región oriente de su estado, las diputadas integrantes de la Junta Política y de Gobierno expresamos, primero, nuestra solidaridad con la compañera diputada Erika García Zaragoza, quien sufrió un ataque en el vehículo en que transitaba, de lo cual salió ilesa. Segundo, condenamos enérgicamente la violencia irracional y todo el clima de inseguridad que nos rodea en nuestro estado de Morelos. Tercero, las diputadas y diputados de la 54 legislatura demandamos al gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, que con urgencia aplique estrategias de seguridad eficaces que garanticen la seguridad de los gobernados que depositaron su confianza en este gobierno. Cuarto, no adelantamos nada sobre los hechos, ni especularemos en torno a los mismos. Eso corresponde a las autoridades encargadas de prevenir y procurar la justicia. Quinto, como corresponde en derecho, el Congreso continuará con sus actividades institucionales y nos mantendremos al pendiente de la salud y seguridad de nuestra querida compañera diputada Erika García Zaragoza. Atentamente, las integrantes de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos. Muchas gracias. Diputada, ¿van a reforzar la seguridad de los legisladores ante esta situación? ¿Tienen planteado a todos los diputados? ¿Hay riesgo? ¿O había recibido amenazas a Mariano? ¿Van a reforzar la seguridad de los legisladores, de las legisladoras? Se presume que ya había recibido ella amenazas antes de este ataque. Y pues bueno, ¿ustedes cómo ven esta situación? ¿Ven realmente necesario reforzar toda su seguridad? Nosotros creemos que esta ocasión le tocó este atentado a una compañera legisladora del Congreso del Estado. Pero en el estado de Morelos vivimos que diario hay este tipo de casos en todos los ciudadanos, mujeres, hombres, jóvenes del estado de Morelos, y creemos que nosotros no tenemos por qué tener seguridad porque los ciudadanos tampoco la tienen. Esa no es la solución. Creo que la solución, como dice bien este boletín, es cambiar la estrategia de manera rápida y una estrategia que realmente dé resultados a todas y a todos los morelenses. ¿Cuál es el estado de salud de la diputada? Se dice que tuvo un rozón en un brazo. Muy buenas tardes. Pues nosotros sabemos lo que se ha vertido precisamente en los medios de comunicación, sabemos que resultó ilesa. En el propio boletín decimos que no queremos caer en especulaciones porque esto no ayudaría a nadie. Tendremos que actuar con mucha responsabilidad y en ese sentido les pedimos también su comprensión a medida que las propias autoridades que les corresponde y la impartición de justicia en el propio estado, estaremos esperando realmente las informaciones oficiales para poder entonces sí dar un posicionamiento. Ahorita lo que hicimos fue un acto de solidaridad hacia la compañera diputada de esta 54ª legislatura y en ese sentido estamos actuando en ese sentido de responsabilidad en lo que preguntaba la compañera de pedir seguridad o no. No tenemos por qué tener una exclusividad a diferencia de los ciudadanos de este estado. Tenemos que apostarle a que el propio estado te garantice vivir en tranquilidad porque somos seres humanos y nos merecemos. Independientemente de que hoy sea un legislador, antes que nada somos seres humanos y como seres humanos tenemos que velar por todos. Y entonces en ese sentido es que el llamado se le hace al responsable de la seguridad que existe en el estado porque la propia estructura orgánica de este estado nos dice específicamente quién es el responsable, ¿no? Independientemente de que haya otras correlaciones en el mando de la estructura de la seguridad pública del propio estado. Oye, diputada, la fiscal de secuestros, Adriana Pineda, ya tenía conocimiento de estas amenazas contra la diputada y no actuó, hubo una omisión, no se le dio seguridad, no se atendió sus denuncias que había presentado la misma diputada a esta fiscal de secuestros. Agradezco la pregunta, compañero Roberto. No conocemos las denuncias de lo que nos comentas. Creo que esa entrevista tendría que ser a la compañera que tiene acceso al secuestro. Ella tendría que contestar que si tiene alguna información y si se le pidió seguridad, se le pidió, será esa pregunta para ella. No, porque también se dice que usted también tenía conocimiento de eso, incluso hubo una reunión
con la escala de secuestros. No me he reunido con ella, nos reunimos para el tema de seguridad, el tema del presupuesto, que nos reunimos con todas las instituciones, pero no tengo conocimiento. Sería importante que la entrevistara ella directo, para que ella dé su versión y además la dé con toda la seriedad, porque es un tema delicado. Ante este hecho y otros cientos que han ocurrido en Morelos, para los diputados, para el Congreso del Estado, ¿no está funcionando entonces la estrategia de más autoridad? ¿Por eso piden estrategias, otras estrategias eficaces de cambio completo? A ver, yo creo que cuando decimos que no le demos interpretaciones, especulaciones, en ninguna parte del comunicado decimos que queremos cambios totales o radicales. Yo creo que todo proceso es perfectible, tendremos que apostarle a eso. Algo está fallando porque los resultados que se están dando no son los que esperamos. Entonces, en ese sentido es cuando les decimos que queremos actuar con mucha responsabilidad y no, porque podríamos hacer muchas especulaciones, pero que eso no ayuda a nadie. Entonces, les pedimos de la manera más cordial y más atenta que pongamos a ser un poco más mesurados en esa parte y esperemos a que se integre toda la investigación y tengamos los elementos para poder así fijar en otro momento qué es lo que se pudiera estar elaborando o haciendo.